Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo un top de lo que es siendo mecanismos para Minecraft Pocket Edition. En este caso vamos a ver un top 2. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos dando a lo que es siendo los mecanismos de Minecraft Pocket Edition. Ya saben, si quieren que traiga más mecanismos, apoya este video con su like y compartir el video con sus amigos para que más gente conozca estos increíbles mecanismos y los pueda, se puede decir, utilizar en sus series y todo eso. La verdad está bastante genial. Y bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver unos mecanismos que me enviaron lo que son los suscriptores, chicos. Y bueno, ya saben, si quieren lo que es siendo enviarme cualquier mecanismo, cualquier seed y quieren hacer saludados, chicos, y pues en su vez yo les voy a dejar créditos en alguna red social, pues ya saben, pues, si quieren pues ganarse un saludo y todo eso, pues ya saben, enviarme sus mapas a mi Twitter, que siempre lo tendrán en la descripción, chicos. Y bueno, ya saben, enviarme una seed, no sé, y yo los voy a saludar, chicos, y todo eso. Así que bueno, chicos, en este caso le tocó a un increíble suscriptor, chicos, que la verdad los valoro bastante. Y bueno, por acá tenemos a lo que son dos tipos de mecanismos, como ya les había comentado, es un top 2. Vamos a tener una metralleta automática y por acá vamos a tener lo que diciendo un pequeño cañón humano, chicos. Así que nada, el cañón humano ya lo había hecho en mi canal, chicos, hace mucho tiempo con un mod, pero la verdad está bastante épico y pues el día de hoy vamos a observarlo un poquito más. Y por acá tenemos lo que viene siendo a Braulio Aeroba.my, chicos. Este es el creador, chicos, es el correo del creador, y acá está su Twitter, chicos, que lo tendrá en la descripción. Y para nada, chicos, como pueden ver, este mapa fue creado para Android Fast. Un saludo, la verdad, muchísimas gracias. Y para un saludo a Braulio Salazar, un saludo, la verdad, muchísimas gracias por haberme creado este mapa. Y pues nada, vamos a lo que viene siendo hacer un pequeño revisión a este increíble el mapa, que la verdad está bastante genial, chicos. Y pues nada, por acá tenemos lo que voy diciendo, este pues pequeño cañón humano, chicos, que pues solamente funciona de esta forma. O sea, solamente haces un cuadro y justamente en el medio pones lo que voy diciendo agua. O sea, ustedes pueden copiar el mecanismo. Justamente les quería también comentar de que en la descripción del video tendrán el link de descargar este mapa para si lo quieren descargar. La verdad es un mapa bastante genial donde vas a encontrar dos increíbles mecanismos. Y pues nada, chicos, ustedes solamente copian los mecanismos en su mundo y se la van a pasar súper bien, chicos. Y vamos a activar este pequeño, se puede decir que cañón humano, nos ponemos aquí y va a explotar todo eso, chicos, y nos va a enviar hacia arriba. Como pueden ver, nos levanta súper súper alto, y básicamente esto pasa porque ya saben que agregaron lo que ha sido más explosión a en esta televisión, agregaron mucho más, se puede decir que fuerza a la explosión de la TNT, lo cual está bastante genial, chicos. Y pues nada, vamos a ver el siguiente mecanismo, que es básicamente el mecanismo de una metralleta automática, chicos. Y pues nada, voy a poner lo que ha sido un poquito más de iluminación aquí para que ustedes observen mejor. Y bueno, chicos, por acá tenemos solamente un accionador, chicos, y tenemos un pequeño reloj que, como les digo, ustedes lo pueden copiar de aquí y pues solamente lo copian y les va a salir exactamente igual. O sea, copian, ponen un bloque aquí, copian exactamente como está aquí, y pues ustedes lo implementan en su mundo y pues se la van a pues pasar bastante bien, básicamente porque así pueden lo que ha sido conseguir una increíble, pues se puede decir, que modificación. Esto lo puedes poner en un pasillo, chicos, y justamente cuando pasen por el pasillo, o sea, los va a matar. O sea, como pueden ver, esta es una torreta automática y la verdad está bastante genial, chicos. Ustedes, si se quedan aquí, les va a disparar. Obviamente, si estuviera en supervivencia, ya me hubiera matado, chicos. Y pues nada, la verdad que está bastante genial. Espero que les encante, chicos. La verdad es una metralleta bastante genial. Incluso la pueden implementar esto arriba de su casa. O sea, pueden poner un montón y a la hora de que se acerquen sus enemigos, chicos, solamente las activan y va a tirar un montón de flechas, chicos, en pocos segundos. O sea, la verdad que está bastante genial. Ya saben que esto del arco, se puede decir que pues originalmente es imposible tirarla, chicos. O sea, si ustedes lo hacen con el arco, o sea, es imposible tirar tantas flechas, pero con el dispensador, chicos, se puede tirar un montonal de flechas por segundo. O sea, la verdad está bastante genial. Y bueno, chicos, ya saben, si quieren descargar el mapa, lo tendrán en la descripción. Ya saben, apoyar este video con su like si quieren que traiga más top de review de estos increíbles mapas, chicos, que la verdad están bastante geniales. Y bueno, si quieres enviarme tu mapa, ya sabes, mi Twitter lo tendrás en la descripción. Y pues nada, ya sabes, apoyar el video con su like si quieren que traiga más mapas de Rexon y todo eso. La verdad que está bastante genial. Y pues nada, solamente si tú quieres copiar cualquier mecanismo, lo que tienes que hacer tú es descargarte el mapa, que lo tendrás en la descripción, y copiarlo ya en tu mundo. Y pues ya, justamente también al copiarlo, pues te vas a dar cuenta cómo es y todo eso, y vas a aprender a hacer el mapa en cualquier mundo después. O sea, la verdad está bastante genial. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos. Yo me despido, androides, se me cuidan. Hasta la próxima, adiós.